Yo solo voy a hacer de introductor de embajadores y qué par de embajadores que tenemos ahora para finalizar. La verdad es que hemos tenido en estos dos días cantidad de contenido muy denso, pero aquí había que poner el ejemplo, ¿no? Y había que poner la persona. Y en primer lugar en el ejemplo pues tenemos a don Alfonso Seoane. Una persona, ¿cómo lo diría yo? Especial. Especial porque dentro del mundo de la empresa pues lo ha sido todo y ahora tiene una razón especial, ¿no? Que es el tema fundacional y la responsabilidad social corporativa, ¿no? El tema de utilizar a la empresa para hacer el bien a los demás. Su labor está como director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, la Fundación FEB 2014, y nos va a dar un análisis de lo que es la empresa y lo que es la sociedad y la implicación de esta empresa para la sociedad. Y por otro lado, tenemos a una amiga que tenemos muchas más cosas en común de lo que en principio puede aparecer a través del deporte. Tenemos cantidad de amigos que nos llevan a pasapalabra y a cosas de esas. Y la verdad es de, ¿cómo lo diría? A ver, es de esas personas admirables. Admirables porque, por lo menos en mi caso, porque siento una verdadera admiración con ella y por ella. Por su labor, por lo que hace, por cómo le hace, por la sencillez que tiene al explicar todo lo difícil que es, todo lo que hace. Además, pudiendo acoger un deporte bonito, agradable y simpático como es el baloncesto, se mete a natación, que es el deporte más rollo que hay en la vida. Porque yo, además, como me encanta hablar, en natación no se puede hablar. ¿Cómo vas a hablar con el compañero? Yo, de hecho, me apunté a unas clases una vez de submarinismo y tuve que dejarlas porque a la media hora me ahogaba. No podía estar tanto tiempo sin hablar, ¿no? Y verdaderamente ella es un ejemplo de todo eso que hemos estudiado, de todo eso que hemos oído, de todo eso que nos ha explicado, de todo lo que se debe ser y todo lo bueno que debe ser uno, ella es ejemplo de ello. Pero antes, como no, vamos a escuchar a don Alfonso Seoane, una persona a la que tanto quiero, a la que tanto debo y con la que tanto rato hemos estado. Alfonso, avanti poco. No, vamos a quedarnos sentados, que estamos aquí entre amigos. Ah, vale, bien. Y yo creo que es bueno. Sí, porque si bueno, nos ponemos de pie, la comparación es obvia y saldría perdiendo, no quiere. Muy presumido él. Gracias, Fernando, gracias, Teresa. Bueno, yo quería, no os asustéis lo que pone en el programa, que voy a estar hablando media hora. Voy a ser mucho más breve y más conciso, porque estas horas no son, y sobre todo ya después de varios días de jornadas congresuales, yo creo que es bueno poner un poco la guinda final a este congreso, no hablando de toda la parte técnica que hemos hablado estos días, internacionalización, redes sociales, programas especiales, los talleres, sino creo que es bueno hacer un poquito un zarandeo, agitaros un poquito en la conciencia para ver que la empresa es algo más que ingresos y beneficios, o pérdidas en algunos casos, y que la empresa tiene otra labor social en estos momentos en nuestra sociedad que hacer. Tengo que acudir siempre a una referencia histórica, es decir, tenemos que hablar del siglo XVIII con aquel señor que se considera el padre de los economistas, el padre en el sentido que fue de los primeros, no quiere decir que yo coincida con él ideológicamente, que se llamaba Adam Smith y que nos decía aquello de que el beneficio individual de las empresas nos acaba conduciendo al beneficio colectivo. Bueno, el pobre señor este no ha podido vivir tres siglos después y ver lo que han hecho las hipotecas basuras y los bancos americanos por el beneficio colectivo a base de su beneficio. Por tanto, yo creo que esa idea trasnochada de que la empresa es solamente beneficio, pues nos lleva a las conclusiones de que existe un campo diferente de implantación de la filosofía empresarial al que todos debemos contribuir. Y eso, no estoy ni a favor ni en contra, se ha venido en definir como la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial de empresa,
Es decir, que de alguna manera viene a trasladarnos esa conciencia de que la empresa es algo más que ingresos, que gastos, que beneficios, que pérdidas, sino que tiene una responsabilidad social en su entorno, en todo su entorno además más próximo, es decir, no solamente a nivel global mundial, donde unas empresas multinacionales como puede ser American Express o como puede ser Exxon o como puede ser Banco Santander en España, sino también los que estáis aquí, las pymes, también tenéis una responsabilidad social corporativa con vuestro entorno más próximo. Lo que los cursis, que les gusta siempre dar nombrecitos ingleses al tema, llaman los stakeholders, que es todo lo que está alrededor de la empresa. No solamente el accionista, no solamente el trabajador, no solamente el cliente, sino también los habitantes del pueblo, del entorno donde está la empresa, el entorno social, las redes sociales, las administraciones públicas, las asociaciones, los sindicatos, las patronales, todo eso forma parte de un entorno que yo creo que forma lo que es la responsabilidad social corporativa de las empresas. La responsabilidad social corporativa, para daros un mensaje muy rápido y no aburriros, porque yo creo que va a ser mucho más interesante lo que nos va a contar Teresa que lo que yo os cuente, tiene dos campos de actuación muy claros. La responsabilidad social corporativa hacia dentro de la empresa, es decir, lo que se llama el buen gobierno de la empresa, y la responsabilidad social corporativa hacia afuera, es decir, qué hace esa empresa por la sociedad que tiene, aparte de su negocio habitual. En el primer bloque, en España hemos tenido tres grandes estudios de lo que se ha llamado el Código de Buen Gobierno, que los gobiernos sucesivos, sin entrar en colores ideológicos, porque todos han participado de alguna manera, desde el año 90 y tantos hasta el último informe, que fue del año 2003, han participado en el encargo de tres grandes informes. Lo que se ha llamado, siempre se le ha dado el nombre de quien estaba al frente de ese grupo. En el año 98 se encargó a un insigne catedrático de mercantil, que se llamaba Manuel Olivencia, y por eso el código se llama el Código Olivencia. Posteriormente se encargó en años sucesivos a Enrique Aldama, y por eso se llama el Código Aldama, y últimamente lo que se llamaba el Código de Unificación se encargó a un señor que se llamaba Manuel Conte, que de alguna manera definieron lo que era ese código de buen gobierno de esos dos capítulos que os he explicado, es decir, la sociedad hacia adentro y la empresa hacia afuera. Bueno, pues hacia adentro se crearon estos códigos de buen gobierno, que el primero iba más en la línea de lo que debían ser el comportamiento de la empresa con sus accionistas, cuyo objetivo prioritario, y no estoy en desacuerdo, es el beneficio de sus accionistas. Para eso ponen el dinero la gente en las empresas. Muchas veces ese accionista además es trabajador también y contribuye con su trabajo. Y, por supuesto, y repito, no estoy en absoluto en contra, ese primer objetivo de la empresa es el beneficio de sus accionistas. Y eso es lo que se llama tradicionalmente la inversión, y es lo que crea puestos de trabajo y lo que crea riqueza. Posteriormente, el siguiente código, el código Aldama, ya iba con otra función. No solamente reconocía el beneficio de la empresa y de sus accionistas, sino que también creía que tenía que extenderse al entorno social y dar algún beneficio social. Y para eso daba una serie de normativas, es decir, bueno, cómo debemos comportarnos los trabajadores, debemos respetar las normas salariales, es decir, había un tema muy importante. Yo me acuerdo, participé en una comisión de la Unión Europea de que se llamaba el comercio justo, donde lo presidía una francesa y el vicepresidente era yo, donde de alguna manera se recomendaba a las empresas que cuando compraran productos lo hicieran de una manera justa. Y me acuerdo de una convocatoria que hubo, que fueron la convocatoria de los uniformes de los bomberos de Düsseldorf, de la ciudad alemana de Düsseldorf, donde no solamente hacían un pliego de condiciones en el sentido de cuánto tenían que ser los precios medios, cómo era el sistema de pagos, cómo querían ser el traje, el neopreno, la indifugación, sino que decía dónde se iba a comprar ese textil. Y que si ese textil se iba a comprar en un país que respetaba los derechos laborales de los trabajadores, que no explotaba a los niños, que no explotaba a las mujeres. Es decir, esa es la gran evolución de nuestra empresa. Es decir, no solamente entramos a comprar la uniformación de nuestros empleados, sino que decimos que esa uniformación que vamos a comprar no sea comprada en países cuyo, en este caso eran textiles, sean para oprimir al trabajador de turno, aquellos famosos balones de fútbol que utilizaba la FIFA en sus campeonatos, que al final se descubrió que estaban hechos en Pakistán por niños donde no cobraban ni 5 euros al mes y donde cada balón al final valía 150-200 euros. ¿No? Bueno, pues esto también forma parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, es decir, de ese buen gobierno. Hasta tal punto ha llegado la influencia de estos tres códigos que os he contado, el Código Olivencia, el Código Aldama y el de Unificación, el Código Conte, que ya en el 2003 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que como sabéis es el organismo, digamos, tutelar, vigilante de lo que es las bolsas españolas, obligaba
obligaba a todas las empresas cotizadas, a todas las que están en la bolsa, les obligaba a que hicieran un informe independiente en su memoria anual, esos tochos aburridísimos que veis a final de año donde abran la gestión de la empresa, los beneficios, lo que se ha gastado, pues tenía que haber un apartado especial individual para hablar de qué ha hecho usted por la responsabilidad social corporativa. Por tanto, yo creo que esto ya ha llamado la conciencia de las empresas, está empezando a dar sus resultados, ya no solamente porque hay unos códigos de recomendación, insisto, es decir, siempre si le preguntas a un empresario lo que primero que te dice es que la mejor ley es la que no existe, es decir, cuanto menos regulación haya, mejor. Bueno, estos códigos no son de implantación obligatoria, son códigos de recomendaciones, de implantación voluntaria en la empresa. Pero sí el último código, el del año 2003, el código Conte, dice, usted no está obligado a aplicar estas recomendaciones en la empresa, pero si no las aplica, tiene usted que decirlo en su memoria. Tiene que decir, señores, yo no me he acogido al código de un gobierno. Bueno, no es una manera de obligar, pero sí tienes que contarle al mundo que si no aplicas eso, tienes que decir que no lo estás aplicando y que, por tanto, tendrás tus razones para no considerar que en tu empresa, aparte de los ingresos, de los gastos y de los beneficios, aparte hay una responsabilidad social hacia los trabajadores, hacia la ciudad donde estás de no contaminar. Es decir, como siempre, además, tradicionalmente, las responsabilidades son medioambientales, son sociales y son laborales. Sociales en el sentido de la ciudad, pues mire usted, yo los detritus de mi empresa papelera no los echo al río y contamino y, por tanto, perjudico a toda la sociedad. O las sociedades financieras, mire usted, yo el dinero que recojo de mis intermediaciones financieras resulta que me lo gasto en fomentar las empresas de la contra mexicana a favor del narcotráfico, por ejemplo, exagerando. Es decir, por tanto, hay una responsabilidad social no solamente hacia los resultados, sino también hacia el entorno que nos rodea. Y ese es el código de un gobierno, esa es la responsabilidad social corporativa de lo que es hacia adentro de la empresa. Segundo capítulo que os he contado, es decir, ¿cuál es la responsabilidad social de la empresa hacia afuera? Es decir, lo que debe hacer. Bueno, pues yo os puedo asegurar, y aquí entra ya mucho mi capítulo actual dentro de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, lo que es el patrocinio, ¿no? En el caso nuestro, que yo conozco más, es el patrocinio deportivo de las empresas, pero hay patrocinios sociales, es decir, acabamos de ver que el señor de Inditex acaba de dar no sé cuántos millones a Cáritas para los comedores sociales, o el señor Botín de Santander acaba de dar 95 millones de euros para fomentar las carreras universitarias y el desarrollo del talento universitario. Bueno, es decir, el patrocinio, que repito, el más conocido quizá es el deportivo, va ligado a algo muy importante que en España sin duda tenemos que cambiar. Es decir, si nosotros queremos que la empresa, aparte de su publicidad, de sus gastos habituales de promoción, gaste algo en responsabilidad social, que apoya una ONG, apoye un proyecto social, apoye de alguna manera algo a gente necesitada, a gente marginal, a gente con exclusión social, tenemos que darle unas ventajas fiscales. Y ese, el elemento que existe en este momento en España, y yo creo que es interesante a los que os preocupe este tema, que cuando salgáis de aquí, o mañana, o dentro de una semana, os metáis en internet y veáis, os digo solamente un dato. Se llama la Ley de Mecenazgo del 2002. Bueno, la Ley de Mecenazgo del 2002 lo que, digamos, promueve es que todos aquellos que aporten algo para fines sociales sin ánimo de lucro tendrán una desgravación las empresas del 35% y las personas físicas del 25%. Bueno, esto es una ridiculez, es decir, es difícil a un empresario que encima de que aparte de sus gastos habituales le digas que se gaste algo en gasto social, por decirlo de alguna manera, en todo esto de estos dos ejemplos grandísimos que os he contado de Inditex con Cáritas o del otro de Santander con Universitario, pero hay otro tipo de ayudas. De alguna manera tenemos que mejorarlo. Y tenemos dos ejemplos muy claros en Europa y muy próximos, que son el ejemplo inglés y el ejemplo francés. Para que os hagáis una idea, en Francia y en Inglaterra, las aportaciones dinerarias económicas hacia proyectos sociales de las empresas tienen una desgravación del 70%. Es decir, y esto es el gran reto que en este momento tiene nuestro gobierno actual, que en su programa electoral, el gobierno del Partido Popular, actualmente en el gobierno, lo trae y me consta que está discutiendo para poner en marcha esta ley del mecenazgo, ampliarla, tiene tres grandes retos. Uno,
subir esa desgravación fiscal al empresario que aporta dinero y que tiene una desgravación del 35%, subirlo a los niveles habituales de España, de Europa, que como os digo son el 70% en Francia, en Alemania, en Austria llega hasta el 100%, en Italia puede llegar al 100%, es decir, estamos desmarcados de nuestro entorno, pero también hay otros dos grandes retos. Uno, las microaportaciones, que son las personas físicas, que son aquellos que su declaración de la renta de las personas físicas, con un límite de dinero, que me consta que la discusión de la ley están hablando de 150 euros, que igual que tú pones la casilla en tu declaración de la renta de si lo destinas a la Iglesia o digamos, a otros fines sociales, tú puedas hacer una aportación de esos 150 euros máximos que tú te lo puedas desgravar de tus impuestos. En el fondo, lo que hay que convencer al Gobierno, y el Gobierno yo creo que está convencido, el único que no está convencido, como siempre, es el Ministerio de Hacienda, es decir, al que hay que convencerle es que ese dinero que va a dejar de percibir como impuestos, al final va a crear un efecto multiplicador, un beneficio en la sociedad que va a crear, de alguna manera, más creación de riqueza, de puestos de trabajo y de rendimiento. Y, por tanto, ese es el segundo reto de la ley de mecenazgo. El primero, incrementar las declaraciones fiscales y ponernos al nivel de Europa. El segundo, permitir las microaportaciones y que puede ser en torno a los 100, 150, 200 euros, cuando vosotros hagáis vuestra declaración de la renta y al final os toque pagar 2.000, 3.000, 4.000 euros, que podéis destinar esa cantidad a proyectos sociales. Y tercero, las aportaciones en especie. Hay muchos empresarios que no pueden aportar, dentro de su filosofía de responsabilidad social corporativa, no pueden aportar dinero, pero sí pueden aportar especies. Aquí en Elche pueden aportar material de calzado, deportivo, de otro tipo, que puede servir muy bien a muchos proyectos. Bueno, pues este es un poco el mensaje, y para no aburriros y dejar ya a Fernando que interrogue el tercer grado a Teresa, un poco el mensaje que os quería yo trasladar esta tarde. Es decir, la empresa, desde ese momento histórico, el siglo XVIII, de Adam Smith hasta nuestros días, ha sufrido, afortunadamente, una evolución. De esos tres códigos de buen gobierno, Olivencia, Aldama y Conte, ha sufrido también una evolución de que no solamente respetar el beneficio de los accionistas, sino también que haya un beneficio de el entorno social de la empresa, repito, entorno inmediato, y sobre todo me estoy dirigiendo a pymes, es decir, que el entorno inmediato de la pyme también tiene una responsabilidad social corporativa que asumir, que es el respeto a ese entorno medioambiental, social y demás. Y segundo, lo que es la responsabilidad social corporativa hacia afuera, es decir, en qué puede contribuir la empresa al beneficio social. Evidentemente ahí el Gobierno tiene que mojarse, tiene que cambiar. Repito, que me consta que el Gobierno actual lo tiene en su programa electoral, el cambiar esa ley de mecenazgo, y que esa ley de mecenazgo, de alguna manera, favorezca a aquel empresario que de alguna manera quiera contribuir. Por último, os doy una cifra importantísima. El 90% de las aportaciones en RSC en Francia, el 90% son aportaciones de pymes, no de grandes empresarios. Es decir, no debemos ver esa imagen de Botín dando los 95 millones para la vida universitaria, que me parece estupendo, o del señor de Zara, de Inditex, el señor Ortega, dando 100 y pico millones también para Cáritas, que también está muy bien, sino que también hay una aportación de la responsabilidad corporativa del empresario hacia su entorno natural. Es decir, no hay que hacer una gran política universitaria a nivel nacional. Puede ser la empresita, el proyecto social de su pueblo, ese comedor social, ese trabajo para niños disminuidos, esa cancha de baloncesto que no hay en tu pueblo para que los niños puedan jugar. Es decir, hay miles de proyectos donde el empresario, dentro de esa conciencia de responsabilidad social corporativa, tiene que contribuir. Bueno, esto es un poco, Fernando, el mensaje que yo quería lanzaros, que, bueno, que por lo menos os deje ahí la incógnita en vuestras mentes y que os acordéis que el día de mañana la empresa no solamente es ingresos, beneficios, gastos, pérdidas, sino que también tiene otro campo, otra responsabilidad social en su entorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, la verdad es que hay que mover conciencias, aparte de mover dividendos, como dices tú. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en el mundo del deporte, vamos a adentrarnos en algo que a mí me encanta, ¿no? A ver, si el deporte lo consideramos como superar las dificultades que te pone tu cuerpo para cumplir ese ideal olímpico del Citius Altius Fortius, es decir, más rápido, más alto, más fuerte, pues indudablemente habrá muchísimos campeones, pero también habrá unos grandes deportistas que a lo mejor no son los campeones a los que todos adoramos.
Es decir, eso es que al cuerpo le ofrece más dificultades. Y, evidentemente, tenemos aquí a una grandísima deportista, que aparte de todo es campeona, y es campeona en todo lo que se, en todo lo que se proponga. O sea, de distinciones las tiene todas. La Real Orden al Mérito Deportivo, medalla de oro, el gran lazo también de la Orden al Mérito Deportivo, pregonera de las fiestas del Pilar, que para una zaragozana eso yo creo que es lo más, un subidón tremendo tener allí. Ha hecho de todo, ha escrito libros, ha hecho películas o documentales, ha hecho una labor de trabajo en equipo innegable y que además, no sé, digo trabajo en equipo porque me habrá puesto la otra parte, que es su hijo Mariano, que está por ahí, que es tan guapo. No, su marido algo habrá puesto, pero poco, porque el niño salió tan guapo que de verdad, en vez de llamarlo Mariano como él, lo podías haber llamado Fernando como yo, de lo guapo que es. Sí. Pero, o sea, a ver, y sobre todo es una grandísima deportista. Y un espíritu de superación, un ejemplo de superación innegable, un ejemplo de esfuerzo tremendo. Y además que ese esfuerzo llevado con tesón hacia el éxito. Para resumir, 22 medallas olímpicas, 11 medallas en campeonatos del mundo, 14 medallas en campeonatos europeos, es decir, la repera. Y la repera es, y la repera, o sea, a lo cual me dijeron, tienes que hacerle una pregunta. Y digo yo, hombre, estando en el mundo del deporte, la única pregunta que se me ocurre es esa que tantas veces hemos oído a ese gran filósofo que es José Mourinho. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Y a partir de ahí, con ese ¿y por qué?, explícanoslo. Sí, podría necesitar una. ¿Y por qué? Bueno, de verdad, primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí, Miguel. Yo no me voy a levantar. Como tú, me voy a quedar aquí también, pero me vais a permitir que me mueva, es que me siento más cómoda. Vale. Yo soy un culo inquieto y necesito dar vueltas en el escenario. Tranquilos los de la primera fila, que no voy a saltar, salvo que me despiste, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Siempre cuesta el empezar a hablar cuando te presentan bien y cuando además te presentan con cierto cariño, sí. ¿No? Y eso se nota. O sea, que hoy no te cuesta. Hoy me cuesta bastante, sí, hombre, lo has dicho con cariño. Por lo menos a mí me has dado el pego bastante bien. Bueno, yo os voy a contar algo muy sencillo, algo que me sé de memoria, básicamente porque es un poco mi experiencia personal, un poquito mi vida. Tranquilos, no os voy a contar con pelos y señales mis 36 años de vida, y además Fernando ha apuntado algunas cosas, bueno, que se pueden llegar a destacar, pero sí que el mensaje es, si yo he podido, todos podemos. A mí me sirvió mucho aprender esto de algunos compañeros. Si ellos han podido, yo por qué no lo voy a hacer, ¿no? Así que la respuesta es a por qué y por qué no, ¿sabes? Bueno, yo he preparado una pequeña presentación, muy simple, y voy a comenzar hablándoos de mi empresa. Tengo una empresa muy, bueno, no sé si muy bonita, pero una empresa que me gusta mucho. Para mí es la empresa más importante del mundo. Conozco a todas las personas que trabajan en la empresa. De hecho, tengo reuniones con ellas todos los días, desde el punto de la mañana hasta última hora de la noche. Trabajo directamente con la dirección, con la gestión de recursos humanos, con el informático, con todas las personas que trabajan en mi empresa. Y os voy a contar por qué, porque soy yo. O sea, mi empresa soy yo, entonces me reúno con todas las personas por la mañana y por la noche porque soy yo misma, ¿vale? Yo me veo a mí misma y ya llevo un tiempo viéndome un poquito así, como una empresa porque me sirve también mucho como metáforo para explicaros un poco la analogía y por qué, en realidad, por qué vengo aquí a hablar hoy con vosotros que estáis hablando de empresas. Mi empresa es mi proyecto, es lo que yo hago cada día y lo que quiero sacar de provecho. Digamos que yo soy la que gestiona los recursos, los activos físicos, intelectuales, emocionales y relacionales. Y lo bueno es que esté todo conjugado, porque si no, siempre queda alguna pata que cojea. Y soy una auténtica solucionadora de problemas.
Esto, bueno, procuro hacerlo lo mejor posible. A veces me sale mejor y a veces me sale peor. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos, en los que tenemos, en fin, algo que se nos tuerce y que se nos cruza, ¿no? Pero yo soy la solucionadora de problemas de mi vida y he tenido que aprenderlo, bueno, pues desde muy pequeñita. Vosotros conocéis la parte final de mi empresa, que es, bueno, pues las 22 medallas, en los Juegos Paralímpicos, las medallas en europeos, mundiales, etcétera, que soy mamá de un niño que estaréis escuchando, que está ahí al fondo, que se llama Mariano también, le llamamos Nano, y esa es la parte que, digamos, más o menos la gente conoce. Pero, como todos nosotros, todos tenemos una historia, ¿vale? Mi historia, bueno, pues tiene ciertos momentos muy intensos, algunos un poquito incluso dramáticos y en cualquier caso, momentos que me han hecho llegar a ser lo que soy hoy y a ser como soy. Bueno, yo mi historia comienza como la de todos, cuando somos pequeñitos. Bueno, pues aquí en esta foto de arriba de la izquierda, pues supongo que, bueno, bastante parecido a mi hijo, o mi hijo bastante parecido a mí. Cuando somos pequeñitos no pensamos en gran cosa, ¿verdad? Solamente, bueno, pues jugamos, disfrutamos, estamos con la familia, con los papás, que son nuestro mundo y son nuestra vida. En esos momentos no te planteas nada, pero luego hay momentos en los que sí, como por ejemplo en la foto del centro. En esa tendré yo unos 16, 17 años. Creo que más bien 16 años. Un poquito antes, ¿no?, de dejar de andar. Esto es para que veáis que yo también tuve esa oportunidad de poder caminar de pie por la vida. Cuando yo tenía esa edad, yo no me planteaba, o sea, yo me planteaba proyectos de futuro. Yo me planteaba, pues lo típico, de, ¿os habéis hecho esa pregunta de pequeños? De, por aquí había alguna jovencita de, ¿qué quiero ser cuando sea mayor? ¿A que te lo has hecho más de una vez? Pues yo quiero estudiar, o yo quiero hacer, o yo quiero ir, o yo quiero tener, y tú también, ¿a que sí? ¿A que te has preguntado eso? Pues yo también. Cuando era pequeña, yo también me hice esa pregunta. Desde luego en mis respuestas, o en las que yo pensaba que serían mis respuestas, no entraba el que un día me tendría que cambiar la perspectiva de mi vida y vivirla a 1,40, 1,42, que debe ser más o menos lo que mido ahora, en lugar de 1,62, que es lo que medía cuando estaba de pie. Eso no entraba en mi vida, en mi proyecto de futuro, pero es que claro, la vida es lo que tiene, que a veces te responde como tú quieres y a veces te responde de maneras diferentes. No tienen por qué ser malas, tienen que ser distintas y te suelen incomodar, porque normalmente lo que es diferente, por lo menos en un primer momento, te incomoda y te rompe los esquemas y tienes que acomodarte y tienes que ver cómo reconduces todo. Yo no sé si habéis tenido cuando erais pequeños un cubo de Rubik en vuestras manos, ¿a que sí? Yo lo tuve y de hecho lo sigo teniendo. Y a mí me gusta mucho, tú coges un cubo de Rubik y lo coges entero, ¿no? Lo coges perfectamente hecho, con sus caras, con todos sus lados. Y tú lo ves y dices, ¡ah, qué bien! Y se te ocurre hacer así, clas, 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 clas. ¡Madre mía! La que he liado. ¿Y ahora cómo lo vuelvo a armar, no? Bueno, yo sé armarlo, pero lo normal, lo primero que te preguntes es, ¿y ahora tengo que volver a hacerlo, no? Pues esto es la vida. Tú la concibes de una manera perfecta, que va a estar siempre solucionada y que va a estar siempre como tú quieres, pero que muchas veces, o bien por causas ajenas, clas, 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 que se te desmonta entero, o bien porque tú has hecho algo que te lo desmonta, que, insisto, no tiene por qué ser malo, simplemente que es diferente a como te lo habías planteado, porque cada acción normalmente tiene una reacción. Bueno, normalmente no, siempre. Todas las acciones tienen una reacción. Y luego en la foto de la izquierda, pues ya estoy sentada, ¿verdad? Ya estoy ahí en la silla y tenía 19... Sí, ahí tenía 19 años. Habían pasado aproximadamente 2 añitos de la foto del centro. Pero quiero que os fijéis en una cosa muy significativa de estas 3 fotos. Hay 2 fotos que tienen una cosa en común, que son las de los laterales, y que tienen la cosa en común además a como soy ahora, ¿verdad? Siempre me conoce la gente por lo general con la sonrisa, hasta tú lo has dicho, ¿no? Yo, me suelen decir que tengo la sonrisa eterna, es fácil, porque hay un resorte que se activa aquí y se pone en marcha por la mañana. Pues las 2 fotos de los laterales tienen en común que estoy sonriendo, y la foto del centro no, y sin embargo en la foto del centro voy de pie. ¿Por qué no sonrío? Pues porque hay cosas en tus días, en tu vida, que es verdad que en algunos momentos te pueden quitar la sonrisa. Son las únicas que no tienen solución y las únicas que en el fondo podemos permitir, aunque sea por un cortito espacio de tiempo, que nos quiten la sonrisa. Y como digo, es lo único que no tiene solución, que es la muerte. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Eso sí que te transforma para siempre. Eso sí que es un antes y un después. Eso sí que no tiene solución, y por mucho que quieras y por mucho que yo haya querido, que me haya acompañado en los momentos más importantes de toda mi vida, pues cuando me casé, cuando he tenido a mi hijo, no lo he tenido ahí.
o no lo he tenido físicamente. Luego, si eso no tiene solución, y eso sí que provoca lágrimas y sí que provoca quitarte la sonrisa, ¿por qué voy a perder el tiempo quitándome la sonrisa por cosas como no poderme levantar? Cuando eso sí que tiene solución. Es que no necesito ponerme de pie para caminar. Yo no necesito levantarme ahora con unas muletas, ponerme unos aparatos o... En fin, me da igual. La verdad es que yo creo que camino con cierto estilo. Es más, el otro día descubrí que esto es ir a la pata coja. ¿No? Yo puedo caminar y puedo hacer mis cosas como yo quiero. Aquí la clave está siempre en cómo quieres hacerlas. Y si de verdad quieres hacerlas. Y si de verdad quieres luchar por conseguir todas las cosas. Esto se ha desactivado. Ahora. Lejos de pensar que a mí se me había terminado mi vida cuando me senté en la silla de ruedas por primera vez, pues me di cuenta, poquito a poco, tampoco os penséis que esto es de la noche a la mañana y que uno se acostumbra a ir sentado de repente, porque no solo ir sentado, es muchas cosas más. Es, por ejemplo, llegar a tu casa después del hospital y ver que tienes 25 escalones para subir al ascensor, cuando nunca te había importado lo más mínimo que hubiera 25 escalones, porque yo la subía estupendamente, no tenía problema. Era joven, estaba fuerte, podía subir los 25 escalones. O podía entrar al cuarto de baño sin ningún problema. Cuando ahora al estar en la silla en casa de mi madre, pues tenía que entrar desde la taza al bidet, desde la silla al bidet, del bidet a la taza y de la taza a la bañera. Te cambia todo, pero siempre puedes echar la imaginación y creatividad y ver las formas de resolver cualquier circunstancia. Yo tuve mucha suerte porque a través del deporte descubrí que podía hacerlo, que podía salir adelante. Tenía compañeros que me enseñaron con su propia experiencia. Que yo también iba a poder hacerlo. Es lo que os decía al principio de... Si ellos pueden, pues ¿por qué no voy a poder yo, no? Así aprendí a tirarme desde el pollete. Bueno, así básicamente aprendí a nadar. Pero también aprendí cosas tan básicas como cambiarme ágilmente de ropa. O muy especialmente a no darle ninguna importancia a mi discapacidad. Yo creo que el que me conoce y me conoce bien sabe que lo que menos importa en mi vida es la discapacidad. De hecho, normalmente la gente se suele olvidar y solemos quedar en sitios y luego se olvidan de que hay escalones. Y me veo en la puerta y tengo que pegar un telefonazo, oye, que es que estoy en la puerta, que no puedo subir porque tengo escalones y hemos quedado aquí, ¿no? Creo que tengo una vida bastante, bastante realizada. Yo, la verdad es que me siento afortunada, me siento feliz. Aquí tenéis un breve resumen de los momentos más importantes que he podido tener. Lo siento, Mariano, no estás aquí, pero es que no tenía escaneadas las fotos de la boda. Entonces, he puesto la del niño, que para mí es la más importante. Las de las medallas, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Las 22 medallas. Bien, aquí ganando el primer récord del mundo en Pekín, un momentazo, un subidón brutal, eso de estar un montón de tiempo peleando por eso. 4 años de que es cada ciclo olímpico o paralímpico y ¡pah! Vas y llega el primer día, te tiras, empiezas a nadar ¡fua! Y tocas pared y has hecho récord del mundo. ¡Puf! Eso no tiene precio. Pero claro, cuando tienes un niño te das cuenta de que eso sí que es de verdad lo que no tiene precio. Y eso sí que es de verdad lo que no es equiparable a nada en la vida. Mi mejor medalla es mi pequeñajo, al que por supuesto tengo gracias a mi marido, porque esto es cosa de dos. Pero es una vida plena que yo he querido tener y porque no he permitido en ningún momento que la silla fuera ningún obstáculo. Para esto he vivido un proceso. Todos tenemos procesos, todos habéis oído hablar de los duelos, de los lutos, ¿no? El proceso del duelo. Bueno, mi proceso de duelo, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Yo creo recordar, lo poquito que me acuerdo, que no fue muy largo, por lo que os decía de mi padre y de valorar el momento que tenía entonces por delante, que era, pues eso, 19 años, sentada en una silla de ruedas, cambiando un proyecto de vida. Yo lo primero que viví fue sentirme un poquito como esa tortuguita de ahí arriba. Ostras, esto es algo distinto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se hace esto? Porque es que esto es la primera vez que lo hago. Yo nunca había tenido que lidiar con cosas así. Entonces yo me sentí la tortuguita esa. ¿A qué os sentís vosotros así en algunos momentos? Pues me imagino que el primer día cuando creasteis vuestra propia empresa o cuando entrasteis a trabajar o cuando... Cualquier tema personal, ¿no? Todos vivimos momentos así en los que nos queremos incluso esconder y protegernos dentro de nuestro huevito, que en el fondo es nuestra zona de confort. Es esta parte de aquí,
donde yo estoy protegida. Algunos hablan de un escudo, ¿no? Ponerte un escudo y no mostrarte a ti mismo. Enseñar solamente una parte del iceberg, la que está arriba, una pequeñita, que es, puede ser un 2%, pero no el 98% que hay debajo y que es la más importante. Bueno, pues yo he sido también así. Yo también me sentí en plan, ostras, no voy a dar un paso aquí porque lo que me voy a encontrar es malo. Cuando yo salí a la calle por primera vez, después de sentarme en la silla, no fue lo más agradable del mundo. Porque fijaos qué cosa más tonta, que lo primero que tuve que romper como barrera fue mi propia vergüenza de salir a la calle sentada en una silla de ruedas. Eso de que la gente me mirara cuando iba por la calle y lo primero que hacían era mirando hacia abajo. ¡Hala! ¡Pobrecita! ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué lástima! Con lo joven que es y fíjate, en silla de ruedas. Y yo me miraba a mí misma y decía, pero yo no me siento así. Yo no me siento con lástima de mí misma. Pero bueno, pues si me lo dicen, y es que hay un problema en la sociedad y es que nos suelen poner pegatinas. Y el problema de eso es que las pegatinas te las terminas creyendo, las pegatinas negativas de, no, es que tú eres tontico, hijo. Tú es que no vas a hacer nada en esta vida. Yo creo más en las pegatinas positivas, en las de, ostras, qué valiente que eres. Yo, si os he de decir la verdad, creo que me he hecho más valiente conforme han ido pasando los años porque la gente me ha dicho, oye, pero qué valiente, ¿no? Que te has atrevido a hacer todas estas cosas. Y bueno, las iba haciendo realmente sin darme cuenta de que iba siendo valiente en el proceso. Esta otra tortuguita me gusta un poquito más. Es la que se atreve a sacar la cabecita, a mirar a un lado, a mirar al otro y a decir, oye, parece que esto me gusta. Y luego la mejor es la que está abajo, que es la que dice, oh, qué bien, aquí me he atrevido yo a nadar. Claro, a mí esto me va el pelo. Me he atrevido a nadar, me he tirado aquí a un mar y descubro que tengo todo un mar lleno de posibilidades de enfrente de mí y que solo se trata de que tenga la cabecita bien abierta para poderlo disfrutar, ¿no? Dentro de mi proceso de cambio, para todo y muy especialmente en el deporte, yo me he hecho una serie de preguntas, ¿no? Una serie de preguntas que todos también nos podemos hacer, que es qué queremos conseguir, para qué queremos conseguirlo y por qué queremos conseguirlo. Pero a mí algo muy importante que también cuando me has lanzado tú la pregunta de ¿y por qué? Tiene que ver con esta. ¿Y si lo hago, no? O sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? Pero ¿y qué pasa si lo hago? Porque siempre pensamos en mejor no lo hago porque, mira, esto es lo que conozco, esto es lo que controlo, pero es que aquí no pasa nada. Y esto es muy aburrido. Aquí no voy a progresar. Ni voy a progresar yo, ni voy a permitir que los demás progresen. Y el problema es que vivimos en una sociedad súper competitiva. Y no solo en el deporte. Vivimos en una sociedad competitiva en la que hay que estar pues cada día ahí y hay que reinventarse y hay que ser creativo y hay que poner en marcha un montón de actuaciones. Así como volviendo a la experiencia personal, yo hubo una que también me marcó mucho y fue la primera vez que fui al Sáhara. Yo la primera vez que estuve en el Sáhara, uno de los problemas que tenía es que no había cuartos de baño allí. Y claro, ¿cómo vas con una silla de ruedas si no hay cuartos de baño? Y puse en práctica eso de la creatividad. Pues me fui a una tienda, me compré una sillita de tijera de playa, recorté el centro, me puse una especie de túnica y es un baño estupendo a la luz de las estrellas. Yo la verdad es que os lo recomiendo, porque es fantástico esa tranquilidad, ¿no? Pues ahí me pregunté, ¿y si lo hago, qué pasa, no? ¿Qué pasa si voy? Pues fui. Y he hecho muchas cosas. Fernando lo decía al principio. He hecho muchas cosas, algunas muy locas, la verdad, como esta de correr un rally o, bueno, nadar con tiburones o descubrir, por ejemplo, que hay cosas en esta vida que se te dan francamente mal, como esquiar. A mí se me da muy mal. Pero os voy a contar mi última empresa. La última que tengo más reciente, que es la he llamado Objetivo Londres. Para mí ir a Londres no fue nada fácil, porque había habido muchos cambios personales en mi vida. Bueno, lo más importante era haber tenido a mi hijo y eso ya te transforma completamente el proyecto y te transforma completamente la forma que tienes de hacer las cosas. Yo definí mi objetivo como, bueno, pues quiero ir a Londres, quiero ganar 6 medallas. Eso lo tuve bastante claro desde el principio, pero el problema era que hubo momentos en los que me planteé, pero, ostras, ¿y yo voy a poder hacerlo? Porque, a ver si voy a ser demasiado ambiciosa y esto me va a costar mucho en el camino. Ostras, no sé, esto, no sé si lo lograría, no sé si llegaría a alcanzar esa meta. Y, de hecho, incluso gente de mi entorno me decía, pero, chica, sé más realista, ¿no? Ya no te pidas tanto a ti misma, porque, total, ya has ganado un montón de medallas, has tenido un hijo. ¿Realmente necesitas esto?
Bueno, yo recuerdo además que lo hablé con mi marido y mi marido es una de las personas que más me ha apoyado en el proceso de llegar a Londres, porque esto es un proceso no solamente personal, es un proceso familiar. Y en esto también os sentís identificados, porque vuestros proyectos de empresa, desde luego, no son solamente personales, son proyectos de equipo y en los equipos entran fundamentalmente la familia. Pues si yo me hubiera planteado si eso era realista, a lo mejor habría pensado que no. Pero es que como yo no creo que los objetivos sean alcanzables o realistas, porque como no sé realmente dónde están los límites, yo la primera vez que me metí a la piscina con 20 años, yo no sabía yo no sabía nadar. Entonces, bueno, tampoco me planteé que pudiera un día ganar las 22 medallas y sin embargo las gané. Entonces no pensaba que aquello sería realista ni alcanzable, pero al final sí que lo fue. Tenía que definir el cómo hacerlo y el cuándo hacerlo. Esto era muy fácil porque tenía un tiempo determinado. Tenía que hacerlo para los Juegos de Londres. Definí el objetivo, definí la realidad que tenía, que bueno, pues era que tenía 20 kilos más en mi cuerpo porque había tenido al pequeñajo. Era 4 años más mayor que 4 años antes en los Juegos de Pekín y esto iba a ser una tarea bastante difícil y que iba a requerir muchísimo esfuerzo. Valoré las opciones que tenía, que eran, pues bueno, mira, hago lo que puedo y ya está. Yo voy a entrenar, pues si voy 2 días, voy 2 días. Si voy 3, 3 y bueno, con 1 hora tengo suficiente. En realidad eso era engañarme a mí misma, porque sabía que yo podía querer ir a ganar las 6 medallas, pero desde luego no las iba a ganar, porque con 1 hora al día es imposible y con 2 días a la semana menos, ¿no? Otra opción era al revés, poner toda la carne en el asador, implicar a todo el mundo y llegar a Londres en las mejores condiciones. Me tracé un pequeño plan de acción y empecé a ponerme las pilas. Dentro de eso, mi plan de acción consistió sobre todo en contar con un buen equipo. Contar con un equipo que me apoyara, que me diera el soporte vital. Bueno, pues algunos los más normales, ¿no? Los amigos, el entrenador, la familia. Preparador físico, que aunque te parezca mentira, yo no había tenido nunca preparador físico. Yo lo hacía, bueno, pues como Dios me daba a entender. El tema del trabajo mental, de la preparación mental, que siempre le había dado importancia, pero en esta mucho más. Y ya para terminar, luego os contaré la última experiencia de Londres. El tema del entrenamiento mental es algo verdaderamente importante para toda nuestra vida. La gestión de nuestras emociones es algo que se hace absolutamente necesario para llevar una vida lo más equilibrada posible. Y en el deporte también. Bueno, el equipo médico, la nutricionista también entró en juego, básicamente porque bajar 20 kilos uno solo pues es bastante complicado. Me encontré obstáculos en el camino. Los mayores obstáculos siempre parten de uno mismo. Siempre parten de esa frase de no, no puedo. Esto es un autosabotaje. Y en realidad esto no es más que una excusa para no intentarlo. Y en el fondo yo creo que es que no quieres realmente hacer las cosas. Y por eso te pones esas frases, ¿no? Esas pegatinas de no, es que yo no puedo. Y luego están las creencias y los valores. Como somos animales de grupo, las personas, y somos animales de sociedad, tenemos valores y creencias muy arraigados porque no es que nazcamos con ellos, pero según en el entorno en el que te mueves, pues tienes unas creencias más limitantes que otras. Estos se llaman también estereotipos. Uno de los estereotipos, y yo que convivo con la discapacidad, es que el cojo tiene mala leche y que el sordo es bastante perspicaz, o sea, que le suele molestar, ¿no? Esto no son más que estereotipos. Y no suelen hacer justicia. Es verdad que hay cojos que tienen muy mala leche, pero también es verdad que hay cojos que son súper simpáticos, ¿no? Y gente muy agradable. A mí me gusta tirar las creencias limitantes, pensar que no son más que prejuicios y que podemos todos eliminarlas. Son las barreras psicológicas que tiene la gente y con las que yo me he enfrentado. Si hay algo que también me ha gustado mucho del deporte es haber sido capaz de transformar la mirada de la gente hacia mí. Cuando yo salí a la calle, como os decía al principio, la primera vez que me senté en la silla me miraban con lástima. Y ahora es raro que me encuentre alguien que me mira con lástima. Ahora normalmente cuando voy por la calle y la gente ya me reconoce, pues me miran con cierta admiración. Y esto lo he conseguido gracias al deporte, pero gracias a haber sido capaz de demostrar con todo lo que he hecho que, bueno, que soy una persona normal y que tengo pues mucha fuerza en mi actitud y que me he enfrentado a la vida con muchísima valentía, ¿no? Y que no he creído además en los límites. Además, me gusta decir que no he subido una montaña realmente porque no me lo he planteado. O sea, no porque no quiera, es porque no me lo he planteado. Creo mucho en la mente, cuerpo y espíritu. Igual que los olímpicos tienen el citius, altius, fortius, nosotros los paralímpicos tenemos otro lema más, que es el de la mente, cuerpo y espíritu.
Yo creo firmemente en eso, porque me he demostrado a mí misma que la mente es capaz de llevarte hasta lugares insospechados. Y es más, la mente se trabaja, y no me refiero a la inteligencia, me refiero a la inteligencia emocional, me refiero a las emociones. El cerebro es un músculo, y los músculos se pueden entrenar, también se entrenan las emociones. Y ya voy a terminar con mi última experiencia en Londres. Yo llegué a Londres pasada de rosca. Llegué a Londres después de un año muy difícil de entrenamientos, en los que hubo un momento en que me pasé de entrenar y bueno, eso hizo que tuviera muchas dificultades para llegar a Londres. Yo había entrenado como en mi vida, más horas que en mi vida, mejor que en mi vida. O sea, yo estaba pletórica, ¿no? Pero al final me pasé de rosca. Y eso hizo que llegara a Londres cansada, apática, pensando, pues vale, estoy aquí, tengo que disfrutar, pero realmente no podía disfrutar del todo, porque no me encontraba perfectamente bien. Y puse en marcha lo de la mente, cuerpo y espíritu. Lo de la mente puede con absolutamente todo. Concretamente el último día, la última medalla en Londres. Yo nadé por la mañana a la eliminatoria, me levanté por la mañana con una pájara tremenda, o sea, un dolor en los brazos, el ácido láctico totalmente acumulado, no lo había conseguido eliminar, fatal. Me tiro por la mañana a la piscina, pam, 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 la nado, un tiempo, o sea, una marca horrible. O sea, mediocre, no, lo siguiente, ¿vale? Una marca que por la tarde probablemente no me iba a dar ni siquiera medalla. Bueno, salgo de la prueba toda hecha polvo, en todos los sentidos, ¿eh? Hecha polvo mentalmente, hecha polvo físicamente. Me voy a la villa, casi no quería hablar con nadie porque, jo, estás viendo que se echa al traste tu expectativa, ¿no? Que era ganar las 6 medallas. Y se me iba a ir al traste porque esa tarde no iba a poder ganar la 6ª medalla. Bueno, como, me voy a la habitación, me acuesto, me pongo mi música y se puso en marcha un procedimiento sin querer que yo había activado, que se activó porque yo había hecho un trabajo emocional previo, un trabajo mental previo. Y era que yo siempre con esa canción visualizaba la prueba y me visualizaba a mí misma ganando. No concibo visualizar una prueba si no es ganando, ¿no? Bueno, pues me pongo la música, pam, pam, y de repente, sin quererlo, empiezo a imaginarme por la tarde ganando. Pero hasta tal punto que consigo que el corazón se me ponga, sin quererlo también, insisto, a 170 pulsaciones estando tumbada, estando en reposo. O sea, eso es complicadísimo, cuando yo de normal tengo unas 45-50 pulsaciones en reposo, ¿no? Bueno, pues a 170. Cuando esto me pasó por 3 veces consecutivas, cuando terminé dije, ostras, que igual esta tarde gano. Bueno, pues fui a la piscina por la tarde, me cambié, tal, tal, entrené, fui a la hora de la competición y como siempre, ¿no? Cuando llega el momento de competir, me subo al pollete, se hace el vacío, el silencio, on your marks, pip. Ese fue mi momento. Empiezo la prueba, aún con cierto resquemor, con cierta duda de si podría o no, pero yo me tiro y voy pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y voy que me va ganando la primera, la ucraniana. Pim, pam, pim, pam. Ostras, ya me está sacando, ¿eh? Pues no, no voy a dejar que me saque. No voy a dejar que me saque porque me voy a arrepentir toda mi vida. Y entonces, cuando se volvió a activar otra vez, ese proceso que ya estaba innato ahí, ya estaba metido en el subconsciente, y cuando toco el viraje, dije, ahora es mi momento. Toco el viraje, empiezo la vuelta, era un 100 libre. Empiezo la vuelta y plas, 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 y al final gané la prueba. Y os prometo que aquella vez fue la que más me he demostrado a mí misma que la mente es la que te puede llevar hasta donde tú quieras. La cuestión es si tú quieres de verdad llegar, si tú quieres de verdad lograr las cosas. Y si tú quieres hacerlo en serio, pues no es más que seguir un proceso. ¿Qué es? Primero ves lo que quieres hacer, luego ves las opciones que tienes y cómo tienes que hacerlo. Y al final lo logras. Y si te atreves a salir de tu zona de confort, porque, claro, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Esto lo dijo una persona mucho más sabia que yo, Albert Einstein. Si siempre hacemos lo mismo, no pasa nada. Y si no pasa nada, pues ¿qué pasa? Que te aburres como una ostra, ¿no? La cuestión es tener una actitud muy positiva, un pensamiento muy positivo, atreverse a salir de la zona de confort. Y si te atreves a salir de la zona de confort, inevitablemente, porque es inevitable, llegas hasta un lugar maravilloso donde los sueños se hacen realidad. Yo me lo he demostrado a mí misma con mi propia empresa. Yo ahora me estoy creando otro tipo de empresa, ¿no? Yo ahora estoy creando una empresa pues, más dedicada a la gente, no solamente en lo deportivo.
y sigo teniendo el mismo convencimiento y la voy a trabajar de la misma manera que lo he hecho con el deporte. Y es por lo que me permito el poder hablar con personas que son empresarias o que son autónomos, en cualquier caso, personas que apuestan por un proyecto personal y un proyecto profesional. Y lo que simplemente pretendo con el mensaje es que yo he podido, todos podemos y que solamente es cuestión de querer hacerlo. Así que muchas gracias. Ah, qué bien. Genial, bueno, pues, me encanta que haya preguntas. ¿Quieres las gafas? Veo menos que un gato de escayola todo esto. Es que las mías son... No, venga, ahora vamos a empezar con las preguntas. Aquí hay algunas preguntas que habéis hecho vosotros. Pero antes de empezar con las preguntas, simplemente decirte gracias, hija. Gracias por compartir tu experiencia. Para todos es importante el recordar todo esto. Todos en algún momento hemos, no, evidentemente no tanto como tú, pero hemos sentido ese miedo, esa presión, ese todo, ¿no? Y a veces necesitamos, espero que a partir de ahora, recordarte y en esos momentos de miedo, en esos momentos en los que estás como un pollo sin cabeza ahí haciendo cosas, poderme centrar yo. Eso es imposible y poder estar. Y vamos a empezar ya con las preguntas, no vienen de quién son, pero, a ver, a mí me parece que casi, aparte de estas que están aquí, si tenéis alguna vosotros, levantar la mano, la de, como somos poquitos y estamos casi en familia. Bien, primero voy a hacer yo una de las que están aquí porque ha acabado los Juegos Olímpicos y aquí hay alguien que dice, ¿cómo es tu vida ahora? Pues es una locura. Sí, bueno, sí. Yo tengo que decir que ayer estuviste... Ayer estuve en Valencia, esta mañana en esta Madrid. Esta mañana te fuiste a Madrid, sí. Y luego viniste para aquí. O sea, sí. Eso indica un poco la locura que es, que sí, sí, se mueve como los precios. Es desde luego como no me lo imaginaba, porque yo, a ver, he ido a Londres como he ido a otros juegos. Yo he ido a Londres, he nadado, he ganado y he vuelto. Lo digo desde la más absoluta humildad. Por eso me sorprende tanto que ahora haya tanto revuelo, ¿no? Pero bueno, también con lo que me quedo de parte positiva es que la sociedad veo que nos ha equilibrado, ¿no? Que nos ha puesto ya en la misma balanza a los deportistas olímpicos y paralímpicos y sobre todo al esfuerzo que hacemos. Pero no me esperaba que esto fuera así. O sea, es que yo no he tenido... Mira, tuve una semana que nos cogimos de vacaciones y nos marchamos fuera de España y me duró el descanso 2 días. Porque al segundo ya, la primera vez que conecté el teléfono, ya la fastidié. Y ya empecé a recibir un montón de correos y un montón de llamadas y... Y está bien porque mi vida ahora es hablar con mucha gente, dar conferencias, hacer procesos mentales con algunos deportistas y con otras personas y es algo que me gusta, me encanta el contacto directo con la gente y si puedo ayudar un poquito con el mensaje a cambiar un chip, aunque sea un rato, aunque me gustaría que fuera más de un rato, pero sobre todo me gusta provocar el que la gente piense y el que la gente valore pues, todo lo que tenemos. Perdona, ahora sí. Muchas gracias por la charla. Espera, tienes ahí un micro, mira, esta chica tan guapa. Gracias, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que todos pensamos que en la sociedad hay personas beneficiosas, como tú, con la actitud correcta ante dificultades, que tienen una actitud envidiable, y hay personas o agentes nocivos, que son los cenizos, los aguafiestas, que, bueno, algunos de ellos tienen dificultades serias también, pero su actitud es muy destructiva. En las empresas ocurre lo mismo, hay empresas que son muy beneficiosas con la actitud correcta, con una capacidad de cambio brutal, y hay otras empresas que no, que están siempre muy pesimistas, que se quejan de sus empleados, etcétera, ¿no? A mí me interesa mucho que compartas con nosotros ¿cuál debe ser la actitud correcta para tratar esos agentes nocivos? ¿Qué se puede hacer con ellos? Se dice que la actitud es muy difícil de cambiar, pero ¿cómo hacer que esas personas que están alrededor contaminando esas empresas que no tienen la actitud correcta, cómo se les puede transformar desde tu punto de vista? Bueno, yo la clave no lo tengo porque sería genial, ¿no?, poder tener la clave, pero por lo menos una idea sí. Lo primero que yo preguntaría es por qué estas personas o por qué estos agentes realmente son nocivos, porque quizás a lo mejor que no se le ha dado una oportunidad de ser de otra manera.
Es como lo de los estereotipos, ¿no? Si tú ya presupones que alguien va a ser nocivo, quizá se convierta en nocivo. Mira, voy a compartir con vosotros, cuando una persona con discapacidad va a pedir un puesto de trabajo, lo primero que le preguntan no es ¿qué es lo que me puedes aportar? ¿Por qué crees que te tengo que contratar a ti y no a otra persona? Es decir, ¿qué tienes tú de bueno y que a lo mejor no tiene otra persona? No. Lo que primero que preguntan es ¿qué es lo que no puedes hacer? Presuponiendo ya que hay una dificultad y que va a haber problemas con estas personas. Yo creo que la clave siempre está en romper con las actitudes negativas. Hay que romper el círculo y más en estos momentos. Es lo más difícil porque el pensamiento negativo yo considero que es el que más se contagia, mucho más que el positivo. Cuando tienes gente a tu alrededor que es muy pesimista, inevitablemente tienes que ser súper fuerte porque si no termina contagiándose mucho más. Esto, un ejemplo muy claro. El día de Navidad, el día de la lotería de Navidad, cuando toca la lotería, tú te pones contento porque le toque al otro, salvo que sea muy, muy cercano. Pero yo cuando lo veo en la tele, que le ha tocado a otros, me dura 2 segundos, la alegría por esas personas. Sin embargo, el pensamiento negativo ante la tristeza por problemas, eso te llega mucho más y te llega a profundizar durante mucho más tiempo. Así que lo que hay que ver es cómo cambiar esa actitud. A veces es necesario un agente externo para cambiar. Es lo mismo que con las propias personas. Cuando yo estoy diciendo no, es que no puedo, es que tal, es que cual, quizás bueno que venga otra persona y me diga, oye Teresa, que sí que puedes. Que me haga ver, que me haga contrastar una realidad con otra y que me haga ver que eso sí que existe así, ¿no? O sea, que ejerza un poco como un empoderamiento. Que ponga en valor lo que hay. Así que en las empresas, sobre todo, yo creo que es una cuestión de poner en un valor positivo todo lo bueno que tienen. Y si internamente no se puede, no se está resolviendo, acudir a agentes externos que ayuden a través de, bueno, pues de claves para poder obtener herramientas que puedan romper ese ciclo. El día de la Navidad, el día de la lotería, digo. Ese día es el día de los albañiles y los médicos. Sí, exacto. Porque a todos los que no nos toca es menos mal, tenemos salud, y a los que nos tocan es para tapar agujeros. O sea, no sé, alguno. Pero tío, si te ha tocado 600 millones, tú lo que no tienes es un agujero, tú tienes un socavón. Sí, sí. O sea, nada. Es el agujero ¿para qué? A tapar agujeros. Joder. Nah. Perdona, otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Os agradezco los tres, como licitano, que hayáis estado aquí. Y bueno, Teresa, te sigo en Twitter. Tuve la suerte de coincidir en una conferencia en Madrid, en el Hotel Asorferia, en una conferencia de Paul Mitchell. He venido aquí con mi hija. Mi hija acaba de cumplir 12 años. Practica un deporte muy difícil, que es el tenis. Es un deporte muy complicado. Sobre todo, no solamente por la parte técnica, sino porque también tiene que estar solo en el... No es un deporte de equipo, Romay, que tú juegas con perdona, yo tenía de compañero Iturriaga que a veces sí. Preferiría estar solo. No jodamos. Pero bueno, pues es otra historia que ya te contaré. Es cierto que cuando juegas en un deporte de equipo, pues si fallas, pues tienes alguien que te puede ayudar, sí. un compañero detrás y demás, como puede ser el fútbol, que es un deporte colectivo. Pero en el deporte que practica mi hija, que es un deporte individual como el tuyo, en el que no tienes, si tienes un día malo, nadie te va a ayudar, estás solo. Yo quería pedirte que le dieras un consejo a Laura, que la tengo aquí al lado, porque creo que lo necesita, ¿no? para su futuro. Bueno, lo primero, los colores, tranquila, hija, que estamos en familia, que no pasa nada. Mira, gestionar la soledad es muy complicado. Yo sé lo que es entrenar solo porque, aunque es verdad que el nadador entrena solo, normalmente suele entrenar formando parte de algún equipo. Pero yo entreno sola. De hecho, de 30 a 31 días que tiene un mes, pues probablemente veré a mi entrenador quizá como mucho 5 o 6 días en todo el mes. Él me manda los entrenamientos por correo electrónico o por teléfono. Hablamos, eso sí, prácticamente cada día. Pero yo entreno sola y sé lo que es tener fuerza de voluntad. Sé lo que es tener cultura del esfuerzo, sé lo que es un día querer tirar la toalla y decir, oye, que no, que es que, ¿para qué voy a seguir o merece la pena? Siempre merece la pena, porque cuando no consigues las cosas que te habías marcado, en realidad no es fracasar. Es que has sido muy valiente en intentarlo. Hay tanta gente que no intenta hacer las cosas y que se pierden en el camino, que vivir experiencias que tú estás viviendo no las están viviendo otros niños y otros jóvenes.
Y esto luego serán historias que tú podrás contar cuando seas mayor a tus hijos, ¿no? Y les podrás inculcar esa cultura del esfuerzo que yo creo que los deportistas las mamamos casi que desde que nacemos o desde que somos jovencitos. Sé que habrá momentos en los que te sientes muy sola, yo me he sentido también en momentos muy, muy sola, en los que acudes pues, al entrenador, a los padres, a la familia. Y los deportistas tenemos momentos muy, muy egoístas. Y es normal. Es normal que seamos egoístas porque ponemos tanto de nuestra parte que cuando no se va haciendo, no se va resolviendo como nosotros queremos, nos cuesta mucho el hacernos a la idea de eso. Y tendemos a involucrar a todo el mundo. Y además lo vemos como algo que no tiene tanta importancia, ¿sabes? Ya yo he estado compitiendo y, hombre, este año sí, porque yo me marchaba de concentración, hice dos concentraciones de 22 días. Lógicamente, en esos 22 días yo necesitaba que mi marido me cubriera las espaldas con mi hijo, ¿no? Y que lo cuidara. Entonces terminas involucrando a todo el mundo y ahí los padres, desde luego, tenéis mucho que aguantar, mucho que ofrecer, pero también mucho que ayudar desde ese empowerment, ¿sabes? Desde esa ayuda emocional de... Niña, tú lo vales y tú puedes. Yo creo mucho más en el refuerzo positivo que en el refuerzo negativo. Yo creo que se puede sacar muchísimo más de cualquier persona, partiendo de la base que todos tenemos muchos, muchos potenciales dentro. Así que te deseo todo lo mejor. Quizá algún día te vea por ahí ganando cosas grandes, ¿eh? Acuérdate de mí en esos momentos, ¿vale? Y que tengas muchísima suerte. Y no, además, tú estabas hablando de deporte de equipo, deporte individual. Sí. En el deporte de equipo siempre tienes a alguien con la que fallas. Sí, pero si fallas el sentimiento también individual, la responsabilidad, ¿verdad? Viene a ser lo mismo, sí. Tío. Le he cagado. Sí, puede que a lo mejor arreglen, pero hay muchas veces que incluso consiguiendo la victoria dentro de un deporte de equipo, tú sabes que no has estado a la altura de tus compañeros y también el sentimiento. Y después está deporte de equipo y deporte individual. Nunca deporte de equipo y deporte solo. O sea, una cosa está, el que esté ella sola en la cancha, pero al lado de ella siempre hay un equipo, empezando por ti. Además hay un matiz en esto, porque, por ejemplo, Laura, en sus entrenamientos, la ves y dices, es la mejor, es impresionante, pero luego los partidos... ¿Ya? Ah, pero es que ahí entra la gestión emocional. Ahí entra, sí, sí, cómo afrontar los momentos claves. Ahí entra como, yo he visto a compañeros míos, hacer casi récord del mundo en entrenamiento, ¿eh? Y llegar a la competición y no entrar en una final. O sea, yo esto lo he vivido, lo he visto. De hecho, yo lo he llegado a llamar el miedo a ganar. Y yo pasé por eso. Yo en Sydney gané 5 medallas, ninguna de oro. Y hasta Atenas no gané el oro. Y era lo que os decía antes de un poquito la zona de confort, ¿no? Nunca he dado ese paso. Nunca he llegado hasta ahí. Y aunque tú no te estés dando cuenta de que es miedo, en el fondo es miedo. Y es miedo a ganar, porque como nunca lo has hecho, puedes ganar partidos, ¿vale? Pero el miedo al éxito, que solemos pensar que es miedo al fracaso, pero yo creo que es más difícil lidiar con el miedo al éxito. Eso, los americanos son muy, muy explícitos, sobre todo en esto del deporte. Nosotros tuvimos un entrenador durante una época en el Madrid, que era Josh Carl, ahora entrenador de Denver Nuggets, durante muchos años, entrenador reconocido en la NBA. Y este decía que hay momentos en la vida de un equipo, me imagino que del deportista igual, en el cual tú cuando compites estás como con un mono en la espalda, ¿no? The monkey in your back. Con lo cual tú intentas coger al cabrito del mono... Y no lo agarras ni para atrás, el mono se te está escapando, ¿dónde está el mono? Entonces tú estás jugando y el mono va por la espalda y no ganas. Y de repente llega un momento un día, haces así, trincas al mono, lo tiras y ya te has quitado el mono de la espalda. Y sin hacer nada diferente a lo que hacías antes, empiezas a ganar. Y todo es cuestión de detalles, todo es cuestión de un poco de predisposición, un poquito de afinar en los entrenamientos, un poquito de convencimiento, un poquito, siempre un poquito, es como los guisos, ¿no? Aderezarlo bien, bien, ponerlo justa medida y hacerlo. Con lo cual, estoy seguro que ella en cero coma se va a quitar el mono de la espalda. Date la vuelta. A ver, gírate un poco.
Mira, ya no tiene mono en la espalda, ya no está. Ya se quita el mono en la espalda y va a poner a ganar enseguida. Bueno, buenas tardes. Yo me quiero poner de pie ante este evento porque llevo aquí 2 días, he puesto en la feria, y este momento me da pena de que esté la sala como está, porque de esta ocasión vamos a tener muy pocas. Entonces quiero agradecer a ella, a Teresa, a Fernando y a usted, y a Miguel también, que ha sido el que ha preparado este evento. Y quiero decir de que de los 2 días, este es el mejor momento. Es decir, yo animo a que sigáis haciendo estos actos. A ti me has enamorado y me gustaría verte en Brasil dentro de 4 años. Lo intentaré. Así que era un ejemplo para la sociedad. Y toma, y un fuerte aplauso para todos. ¿Vale? Gracias. Bueno, si puedes hacer propaganda, mi empresa se llama Uniagua Gallego, ya que te paso. A ver, que levante la mano de aquí quien no quiere ir a verla a Brasil. Yo quiero ir a Brasil. Que me quedo con y las y a verla, caras, ¿eh? Si hace falta verla también, pero yo quiero ir a Brasil. A mí me gustaría ir allí. ¿Quién quiere el micro? Si no, yo no corto, ¿eh? ¿Quién lo quiere? ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Sí. No hace falta que te sientes, nada. Puedes decirla de pie si estás allí. Enhorabuena por la ponencia de ambos, que me ha parecido muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta en relación a la ambición. Yo creo que eres un ejemplo de muchas cosas, pero una de ellas de ambición, ¿no? O sea, te podías haber quedado en una zona de confort a medias, hubieras sido madre, hubieras sido practicado deporte y no ganar todas esas medallas. Con la mitad también hubiese sido una campeona, obviamente. Sí. Yo, llevándola al mundo de la empresa, hay muchas empresas que crecen, que les va bien, que incluso venden en otras regiones, venden un poquito más allá, por comercio electrónico y tal. Y siempre digo que una de las cosas que le falta al empresario español es ambición. Esa ambición de querer ser los primeros del mundo. No solo estar en el top ten o estar entre los 100 primeros. Entonces, en el deporte, desde el deporte, ¿qué consejo nos das a todos los empresarios, a toda la gente que nos dedicamos a este mundo de la gestión empresarial? Y por otro lado, ¿cómo has visto tú la diferencia entre las que ganáis tantas medallas y los que compiten y llegan a Londres, pero ya son felices porque han llegado a Londres? Todos sois campeones, pero uno gana las medallas y otro vuelve de Londres contigo, en el mismo avión. Con la de chocolate, sí, es lo más injusto del deporte, ¿eh? Porque es verdad que entrenamos lo mismo. Yo parto de la base que todos tenemos las mismas cualidades, que todos entrenamos súper bien, pero ya lo decía también Fernando, hay algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente? Es el mono, es el quitarse el mono de la espalda. Sí, sí, es el que mejor sabe afrontar. O sea, la excelencia te lo da la forma en la que te enfrentas a las circunstancias. ¿Cuál es el mono? ¿Complejos? ¿El mono es...? El mono pueden ser muchas cosas, sí, sí. ¿Qué nos falta a los españoles? Las creencias limitantes de las que hablaba antes, ¿eh? Son cosas que tú te dices negativas a ti mismo. De no, es que no puedo, es que no puedo, es que esto me supera, es que me da muchísimo miedo, pero es porque no lo has probado nunca. Hay cosas que controlas y cosas que no controlas, eso es verdad. Cuanto más control tienes sobre la base, más fácil será llegar a la cumbre, ¿no? Pero también es verdad que si tú no pones de tu parte para ir controlando y para ir escalando y cada vez un poquito más y vas saliendo de esa zona de confort, es que nunca vas a llegar. Y eso sí que es verdad que es ambición, una ambición muy positiva, pero también es incluso falta de egoísmo. Yo creo que si te quedas en tu zona de confort eres egoísta. Si solamente te quedas pensando en ti, eres egoísta, porque no haces participar a la gente y no das todo de ti mismo, ¿no? Y en las empresas, claro, yo es que en el deporte he tenido suerte, porque yo un día probé y gané, y me gustó, y quise repetir. Entonces, claro, mi ambición viene dada también porque me ha gustado mucho competir y me ha gustado mucho el resultado. No siempre he ganado oros, es verdad, pero sí que es verdad que me ha gustado ir a por objetivos y que según he ido viendo, los he ido también modificando. Tú puedes redefinir el objetivo en todo momento. Lo puedes tener aquí, luego lo vas bajando un poco. Ojo, no, tampoco se trata de bajar el listón, ¿eh? Pero te vas acomodando. Yo hay un ejemplo que me gusta también poner, Derek Redmond, el atleta estadounidense que en las Olimpiadas de Barcelona 92 se rompió el tendón de Aquiles. En pleno, o sea, pegó la salida, corrió nada, 50 metros y ¡pa! Se le rompió, le estalló el tendón de Aquiles. Él cuenta cómo redefinió su objetivo inmediatamente. Él quería ir a, primero cuando se puso sobre el tartán y se agachó, él quería ir a por el oro, no tenía ninguna duda. La gente apostaba por él como favorito. Corrió,
y al correr se rompió. Y en ese momento, cuando cayó al suelo, dijo, bueno, tengo que redefinir mi objetivo. Mi objetivo ahora mismo no es ir a ganar el oro, es poder terminar la prueba. Bueno, la prueba la terminó agarrado de su padre, así en el hombro. Bueno, dio la vuelta al mundo. Esas imágenes fueron muy, muy emotivas. Todos podemos redefinir los objetivos, porque al final, como decía en la charla, es cuestión de creatividad y de reinventarse y sobre todo de querer hacerlo. Y después hay victorias absolutas. No sé si te dejo convencido. No, victorias absolutas y victorias personales. O sea, de hecho, la natación, quizá el baloncesto no es mayor ejemplo, ¿no? En el baloncesto, pese a formar parte de un equipo, hay dos objetivos. Una, que tu equipo gane o cumpla los objetivos dentro del campeonato, es decir, gane. Y otras son tus objetivos particulares. Y en natación están también muchas veces oímos y hacemos oídos sordos a fulanito estuvo bien o fulanita estuvo bien o tal nadador estuvo bien porque mejoró su marca y consiguió pasar a la segunda o no pasó ni tan siquiera pero mejoró su marca dentro de unos Juegos Olímpicos. Eso al nadador le reconforta, al atleta le reconforta. Y eso también es trasladable. Evidentemente, ganará uno o habrá victorias. Pero luego están las victorias menores que también les tienes que dar el valor debido, ¿no? Y dentro de la empresa seguramente también habrá victorias menores a las cuales tú puedes hacer partícipe a todos tus empleados, a todo tu equipo de señores. Campeones no estamos porque está aquí estos que tienen un poderío y un jurdón importante y se lo llevan muerto todo, pero nosotros vamos mejorando, vamos chino chano, vamos a lo nuestro, hemos mejorado nuestra marca personal y eso también te tiene que reconfortar, ¿no? No solo pensar, es que estamos muy dados al éxito absoluto, parece que esto, o sea, y el éxito absoluto y además en el deporte, y en la empresa también, o sea, mira, la liga de fútbol, joder, que dice que la liga de fútbol es como los hijos de Paquirri, hay una gran diferencia entre los dos primeros y el tercero, pues esto viene a ser lo mismo, pues en la empresa también pasa lo mismo. Muchas gracias. Bueno, espera, que no sé qué quería decir algo Alfonso. No, despedirme, solo no. Solo despedirse, que quería decir, como no le hacéis ninguna pregunta a él. Bueno, yo por cierto, voy a aprovechar. Yo porque me meto ahí a cañón un poco y tal, y cuento el charrasquillo, si no... Sí, que voy a aprovechar, si me lo dejáis, porque con lo de la ley del mecenazgo y el patrocinio y tal, estoy totalmente de acuerdo. O sea, los deportistas llevamos años esperando una buena ley del mecenazgo, esperando que las empresas nos puedan patrocinar. Pues dilo. Y hay que interesar a las empresas. ¿Y cómo interesas a las empresas? Si tú eres un producto interesante, si luego van a recibir no solamente el que salgas en la tele o no, si van a recibir una buena repercusión. Así que estoy completamente de acuerdo, espero que salga adelante. Y yo os lo digo también como beneficiaria del Planado Paralímpico, que se nutre de empresas particulares que apoyan un proyecto público, que es el de las becas a los deportistas del Planado y del Planado Paralímpico, que desde luego, vamos, es la suela del zapato comparado el Paralímpico con el Olímpico, pero bueno, algo es algo. Don Fernando. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado después de 2 días al momento final de ExpoPyme y RedePyme 2012. Yo le quiero agradecer a Miguel de Vás, que tanto esfuerzo ha hecho en la organización y dirección de esta reunión, de este congreso, y también agradecer a Marta Raspal el esfuerzo que han hecho porque esto sea realidad. Y ahora quiero pedir a don Antonio Fernández Zecker, que es el subdirector general de la pequeña y mediana empresa, y a don Antonio Luis Martínez Pujante, como teniente alcalde del Ayuntamiento de Elche, que vengan a clausurar ExpoPyme y RedePyme 2012. Bueno, muchas gracias. Teniente alcalde de Ayuntamiento de Elche, señoras y señores, bueno, buenas tardes. Yo poco que decir para clausurar este acto. Agradecer, yo creo, y reconocer a la labor de ExpoPyme y de RedePyme a los organizadores, porque eventos como este, bueno, yo creo que son necesarios y más ahora, ¿no? Como se suele decir, con la que está cayendo, ¿no? En donde nos permite acercar, ¿no? De todos los instrumentos que hay disponibles para la empresa, y creo que en este momento, bueno, pues esto viene muy bien para las empresas de la zona
y para los emprendedores, ¿no? que seguro que aquí en Elche hay mucho. Por mi parte, bueno, solamente comentar un poco y aprovechar estos minutos, ¿no? para comentar un poco lo que está haciendo el Ministerio de Industria, ¿no? Por un lado, de apoyo a la PYME y a emprendedores y al Gobierno. Comentarles, ¿no? que no sé si saben que el pasado 26 de septiembre el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Política Económica, en donde se aprobó un plan de emprendedores que se pondrá en marcha próximamente. Un plan que bueno, pretende ser horizontal, orientado al crecimiento y al empleo, en donde hay diversidad, bueno, múltiples medidas, ¿no? Se ha anunciado que va a haber mejoras fiscales, ¿no? Esperemos que lleguen pronto, ¿no? De todos yo creo que las estamos esperando para las empresas y los emprendedores. También apoyo a la internacionalización, al crecimiento, a la innovación. Bueno, yo creo que son bastantes medidas, veremos cómo se implementan. Yo desde el Ministerio de Industria pues estoy expectante, ¿no? A ver qué tal. Nosotros, sobre todo, nos preocupa, ¿no? La financiación, ¿no? Estamos trabajando en distintas alternativas, ¿no? Frente al préstamo bancario, ¿no? Las empresas españolas dependen mucho del préstamo bancario y ahora está como está, con lo cual hay que buscar alternativas diferentes y bueno, pues nuestras principales apuestas van por ahí. ENISA, ¿no? Empresa Nacional de Innovación, depende de este ministerio. Quizás alguno de ustedes han tenido oportunidad de asistir a sus charlas y bueno, pues ahí nosotros apostamos fuerte, a pesar de los recortes presupuestarios, el año que viene va a seguir con el mismo presupuesto, ¿no? Con 96 millones de euros. Yo creo que eso es importante. Y también, bueno, pues tenemos otra empresa, CERSA, ¿no? La empresa española de refinanciamiento, que lo que hace es, bueno, pues reavalar los avales, ¿no? Las sociedades de garantía recíproca. Y esta empresa, pues también ha recibido un incremento de presupuesto, ¿no? Frente a los recortes que tenemos ahora, ¿no? de un 25% en el presupuesto del Ministerio. Y bueno, pues en definitiva, desde aquí y desde el Ministerio de Industria, pues lanzar un, bueno, pues un mensaje de optimismo, de que de aquí salimos. Y por mi parte nada más, volver a agradecer a ExpoPyme y a Red de Pyme pues este evento y nada más, muchas gracias. Yo vengo al atril porque me encuentro un poco más cómodo aquí, aunque voy a ser muy breve. Quería, en primer lugar y ante todo, manifestar mi gratitud personal por haber tenido la oportunidad de asistir a la sesión de esta tarde y, por tanto, expresar mi gratitud sobre todo a Teresa Perales. Expresar mi gratitud, decía, sobre todo a Teresa Perales, porque la verdad es que ha sido una conferencia espléndida y he disfrutado mucho escuchándola en este rato que ha estado con nosotros. Yo además soy, además de concejal de Relaciones Institucionales, soy el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Elche y por tanto me siento muy cercano a ese mundo, al mundo paralímpico que hoy representa aquí con nosotros Teresa Perales, ¿no? En segundo lugar, quiero expresar mi gratitud al Ministerio de Industria y muy concretamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y muy concretamente a la EOI, a la Escuela de Organización Industrial, por haber pensado en la ciudad de Elche para albergar este año el certamen ExpoPyme y el Congreso Red de Pyme. Nosotros, cuando iniciamos nuestras responsabilidades en el Ayuntamiento de Elche hace ahora año y medio, tuvimos muy claro desde el primer momento que un proyecto estratégico para la ciudad de Elche tenía que ser la creación en nuestra ciudad de una escuela de negocios capaz de ofrecer formación de alto nivel a los profesionales, a los universitarios y también a los profesionales en el ámbito de la dirección de empresas, de la dirección estratégica, etc. Y ese objetivo que teníamos, gracias al impulso personal del director de la EOI, Fernando Bayón, gracias también al subsecretario de Industria, que estuvo ayer con nosotros, Enrique Hernández Duento, y gracias al propio ministro, que estuvo aquí el pasado mes de junio en la inauguración de la EOI, ese proyecto se ha hecho realidad y hoy existe en nuestra ciudad EOI Mediterráneo. Yo creo que la presencia en nuestra ciudad de EOI Mediterráneo es muy importante, que vamos a contar con una entidad, estamos contando ya con una entidad de extraordinario prestigio en el ámbito de la formación empresarial para apoyar a los
emprendedores y a los futuros emprendedores de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y por eso yo quiero manifestar una vez más el compromiso absoluto del Ayuntamiento de Elche con la EOI y el apoyo que vamos a prestar a todas las actividades que está desarrollando y que desarrolla en el futuro, porque estamos convencidos de que la presencia de la EOI en Elche puede ser un factor muy importante de dinamización económica. Y la tercera y última reflexión que quería hacer es que la celebración de este certamen que hemos tenido durante estos dos días converge plenamente con las preocupaciones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche. Nosotros pensamos que hoy la prioridad de toda administración pública, también del Ayuntamiento de Elche, debe ser la creación de empleo. Desde luego no es el Ayuntamiento de Elche el llamado a crear empleo, pero sí que podemos contribuir a generar las condiciones para crear un clima favorable al emprendedurismo y, por lo tanto, un clima propicio para la creación de empleo. Y eso es en lo que estamos trabajando. El plan de impulso de la economía ilicitana que aprobamos en el Pleno del Ayuntamiento de Elche en septiembre del 2011, muy poco después de haber asumido nuestras responsabilidades. El plan Elche Emprende, que se ha aprobado posteriormente y que es un desarrollo de ese plan de impulso. El plan de atracción de empresas y captación de inversiones son algunos de los ejes estratégicos en los que está trabajando el Ayuntamiento de Elche con ese objetivo de crear un clima propicio para el emprendedurismo y, en consecuencia, para la creación de empleo, que es también el objetivo de estos eventos como el que hemos celebrado estos días, porque no hemos de perder de vista que, desde luego, la creación de empleo en nuestro país pasa fundamentalmente por la labor de las pequeñas y medianas empresas, que es a las que se ha dirigido este certamen que hemos celebrado. Por tanto, también la satisfacción del Ayuntamiento de Elche y mía personalmente como teniente de alcalde y como miembro de la Comisión Mixta Ayuntamiento de Elche EOI se deriva de que este certamen contribuye también a hacer realidad los objetivos estratégicos en los que está trabajando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche. Por todas esas razones, vuelvo a reiterar mi más sincera gratitud a la EOI y al Ministerio de Industria por haber promovido este evento en nuestra ciudad y, sin más, les agradezco también a todos ustedes su presencia y lo doy por clausurado. Muchísimas gracias. Muy bien.